our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope the weary world rejoices, for yonder brings a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, man, divine. Divine.
damas y caballeros, espero que estén disfrutando esta noche a lo máximo. ¡Feliz Navidad a todos! Esta próxima adoración habla de cómo nosotros amamos a Dios y Él nos ama de regreso. Nosotros somos Adonai Kids y presentamos Rendidos. Aquí, ¿cómo les está gustando el show?
Adonai Kids les presenta ahora Navidad en Casa. Por las calles, hey, es Navidad. Me parece que te quiero mucho más en estos días. Voy cantando cada día, hey, es Navidad. Es Navidad y quiero muchos regalos. Quiero correr y decir por todos lados que Jesús es rey y su amor lo Te exaltamos, Rey. Les invitamos a que se pongan de pie para adorar con nosotros. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Oh.
siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Grande es él.
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Él era de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oh,
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
rodilla se doblará y toda lengua confesará.
quería dar. Esta noche es Navidad. Los pastores muy obedientes fueron al niñito a adorar. A Jesús fueron a buscar. Invitamos a que se pongan de pie para adorar con nosotros. Nuestro Rey ya viene. Todo viene de ti y todo es para ti.
Qué bueno, damos gloria a Dios, denle el aplauso fuerte al Señor. Estamos celebrando a Cristo, celebrando al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo. Qué bueno. Tome asiento, vamos a meditar en la palabra de Dios un momento. De verdad que, ¿cómo le están pasando? Celebrar a Cristo es algo maravilloso. No estamos celebrando el cumpleaños de cualquier persona, sino de alguien que nació en esta tierra para traer mucha bendición a toda la humanidad. No solo a toda la humanidad, sino a toda la creación. Toda la creación fue liberada, fue bendecida por nuestro Señor Jesucristo cuando muere en la cruz. El Señor Jesús, su nacimiento no fue así de casualidad, fue programado desde antes de la fundación del mundo. Y eso es glorioso cuando podemos pensar en esos pensamientos eternos, podríamos llamarlo, donde dice la palabra que antes de que todo fuera creado ya Dios sabía que tenía que venir a morir por toda la humanidad. Y eso es maravilloso. Creo que quiero leer una escritura que dice primera de Timoteo. El apóstol Pablo se inspiró pensando en estas cosas que estamos haciendo, celebrando al Señor. Y bueno, ya nosotros somos salvos por causa de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que conocieron los discípulos y que hoy en día todavía se está predicando. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, dice algo maravilloso, donde podemos leer, ahí lo tiene en pantalla, donde dice que, fíjese bien lo profundo que dice el apóstol para explicar el nacimiento del Señor, el propósito eterno de Dios, que así lo habla en Efesios el apóstol Pablo, el propósito eterno, el plan de Dios para salvar al hombre. Él dice que esa actitud de Dios, esa motivación, eso que salió de las entrañas del Dios Todopoderoso, ese gran amor que se convierte en lo que es compasión por el hombre, Pablo dice que indiscutiblemente, o sea, eso no es indiscutible, es que no hay palabras, no hay discurso, no hay reunión que resuelva este asunto, sino que dice es indiscutible, indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad. La piedad, el amor profundo de Dios por todos nosotros. Los ángeles pecaron, los ángeles se rebelaron contra el Dios Todopoderoso y fueron rechazados sin perdón. El hombre no, el hombre peca, el hombre baja a lo más profundo en pecado y Dios lo perdona. Porque el amor de Dios hacia nosotros es bien profundo, por eso es que Pablo dice que es indiscutible, es grande el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, eso es incomprensible, eso no cabe en la mente del hombre, eso no tiene razonamiento. Lo que Dios ha hecho por nosotros, por eso es que le tenemos que adorar, tenemos que bendecir, servirle, vivir con Él dentro de nuestros corazones y con la esperanza de que vamos a vivir toda la eternidad con Él. ¡Qué glorioso! ¿Cuántos se están preparando para eso? Y Él aquí entonces sigue diciendo, ¿cuál es el misterio de la piedad? Primero dice que Dios fue manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Juan 1:1 dice que el verbo era Dios y que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, el aliento del Padre, la revelación del Padre es Jesucristo mismo, que vino y se hizo carne aquí en la tierra para revelarnos el Padre. ¡Qué glorioso! Por eso es que Él dice, este es el misterio de la piedad. Cristo, el mismo Dios, fue manifestado en carne, vivió con nosotros. Cantamos Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Él vivió con nosotros, andó con nosotros, sanó los enfermos, se acercó al afligido,
al que estaba triste, al ciego, al cojo. A todos se le manifestó como la misericordia y el amor del Padre Celestial. ¡Qué glorioso! Porque se le manifestó, y eso estaba profetizado en Malaquías capítulo 5 versículo 2. Dice claramente que iba a nacer en Belén. Isaías en el capítulo 7 dijo que él iba a nacer de una virgen. Capítulo 9 estaba ya profetizado 1700 y pico de años antes de él nacer. Ya Cristo había sido profetizado por los profetas. Por eso es cuando los discípulos van camino a Emaús, él le dice: hombres de poca fe, ustedes no han leído lo que dice la palabra acerca de mí, los salmos, los profetas, toda la palabra. Y él le manda un discurso dejándole saber todo lo que decía la palabra, de que él tenía que venir y que tenía que morir y que tenía que resucitar. Porque Cristo vive, ¿verdad? Él vive y reina para siempre. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor? Él vive, vivió con nosotros, murió, pero resucitó. Es interesante. Dice ahí la palabra: Dios fue manifestado en carne. Primero, segundo, dice, justificado en el Espíritu. Porque fue un ser lleno del Espíritu Santo. Fue justificado por el Espíritu Santo. Fue bautizado por el Espíritu Santo. En todo es el primero. Y cuando él se estaba bautizando, el Espíritu Santo pues lo llenó, lo bautizó, y se oyó una voz del cielo que dijo: ese es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Qué glorioso. El nacimiento del Señor lo estamos celebrando ahora, pero es más profundo que lo que creemos. Primero, Dios fue manifestado en carne, en Cristo Jesús, justificado en el Espíritu, y también fue visto por los ángeles. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Visto por los ángeles. Cuando Cristo nació, dice que estaban los pastores, como lo vimos ahí, viendo la estrella, los magos, todos estaban, pero más los pastores. Cuando los pastores estaban vigilando, dice que salieron multitudes de ángeles diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Y ahí cantando y glorificando el nombre de Dios. ¿Sabes qué? Oiga, le digo un misterio, le digo algo maravilloso. Los ángeles nunca habían visto a Cristo, nunca. Ellos habían conocido al Hijo de Dios allá en el Espíritu, pero nunca habían visto al niño Jesús en carne. ¿Me está entendiendo? Por eso ellos cantan, alaban y están anunciando las buenas nuevas a los pastores y a todo el mundo, de que la buena voluntad de Dios para con los hombres estaba en ese niño que estaba naciendo. Ese niño que nació era la buena voluntad para con todos los hombres que se acerquen a él. Por eso, amigo que me escucha, si usted no tiene a Jesucristo como su Salvador, si todavía usted no ha entendido de que usted necesita ese Salvador del mundo, pues la paz de Dios está en él para ti. Todo hombre que se acerca a él, todo que le clame a él, no será rechazado. El Señor siempre está a favor de todos aquellos que están necesitados. Y si tú te declaras necesitado en el día de hoy, Él entra en tu corazón. Seguimos con el mismo versículo. Dice: Dios fue manifestado, perdón, póngalo ahí, fue manifestado, primero, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Los ángeles celebraron porque estaban viendo la preciosa y hermosa criatura del Salvador del mundo, que vino a salvar la humanidad. Seguimos entonces. La otra parte dice: predicado a los gentiles. Fue predicado por todas las naciones y está siendo predicado por todas las naciones a los gentiles. Por eso decimos naciones. Ya no solamente fue a Israel, porque él fue a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero la palabra de Dios, la profecía bíblica decía que el Salvador venía para salvar al mundo entero. Por eso es que el tabernáculo de David es aplicado no solamente a Israel, sino también a todas las naciones, para que todos los que invoquen el nombre del Señor sean salvos. Y por último dice creído en el mundo. ¿Cuántos han creído en él? Algunos no lo creen, pero dice la palabra que sí, fue creído en el mundo, es predicado, y todavía vemos que estamos alabándole, bendiciéndole, cantándole, sirviéndole y haciendo todo para él, para la gloria y la honra del Señor Todopoderoso. Amén.
Todos los que han creído en Él, denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y por último, dice ahí el apóstol Pablo, pero también haciendo todas esas cosas, también Él fue recibido arriba en gloria. Nuestro Señor Jesucristo, cuando muere, se despide de los apóstoles. Le dice así, dicen los ángeles que se le aparecieron: así como ustedes los ven subir al cielo, así mismo vendrá un día. El mismo que ustedes están viendo subir vendrá por cada uno de vosotros. El Señor viene pronto, y por eso es que, recibido arriba, cuando va, se sienta a la diestra del Padre, dándole Dios toda autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo dominio. Ahí está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahora mismo sentado a la diestra del Padre, esperando la orden para venirte a buscar a ti, a ti, a ti, a ti, a todos los que estamos alabando y glorificando su nombre. Por eso hoy, con mucha alegría y con mucho gozo, estamos celebrando su nacimiento. Él no nació en diciembre, nació en otros días, pero no importa, estamos celebrando su nacimiento. Si el mundo lo hace, pues nosotros vamos a celebrarlo, aunque lo estamos celebrando todos los días de nuestras vidas, ¿verdad que sí? Así que gloria a Dios en las alturas, gloria al Señor Jesucristo. Él vive y reina para siempre. Gracias porque murió, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y está esperando la orden para venir por toda la humanidad. Fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Al final, si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador, no te vayas sin Él. Déjalo que Él entre en tu corazón. Ese es el mensaje del reino de Dios. Es el mensaje del Evangelio. El Evangelio, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para todo aquel que cree. Poder de Dios. Y ese poder de Dios te puede cambiar, te puede transformar. Todavía se está predicando al Cristo que estamos celebrando. Pero Él no solamente nació, sino murió, resucitó, vive y también es tu Salvador, tu Redentor, tu Salvador. Aquel que puede salvar tu vida y limpiarte y perdonarte de todos tus pecados. Hoy es el día de salvación y tú puedes hacerlo en el día de hoy. Amén. Thank you.
sobre los quebrantados. Al temor venció, pues Cristo es más grande. Savior reigns.
Bueno, voy a ponerme aquí abajo para darle otro aplauso al Señor. Beautiful, qué linda, preciosas. Vamos, está bien. Vamos a darle gracias a Dios por esta preciosa noche que Dios nos ha dado. ¿Se gozaron? Amén. Muchos talentos que hay al lado mío, ¿verdad? De verdad, muchos talentos y muchas cosas bellas que tenemos aquí en nuestra congregación. Así que vamos a darle gracias a Dios a ustedes. Mil gracias por apoyarnos, por venir, ¿verdad? Y darle gracias al Padre por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se olviden que el Señor pues tiene que estar siempre en lo más profundo de nuestro corazón como nuestro Salvador. Él viene pronto y nuestra garantía de escapar de este mundo es el Señor Jesucristo. Amén. Eso lo aprendimos hoy y siempre vamos a estar escuchando la palabra. Vamos a darle un aplauso a todos los que participaron, los que cantaron, adoraron, los músicos, los niños, Adonai Kids, a todos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día maravilloso. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta casa, dándote gloria, dándote honra, Padre. Todo lo que hemos hecho es para que tu nombre sea exaltado. Bendice a cada familia que sacó su tiempo y vino, Señor, para gozarse en tu presencia. Bendícenos, Señor. Ahora vamos a nuestros hogares. Vamos con la bendición tuya, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Y amén. Dios les bendiga mucho, que la pasen bien. Así que vamos en paz y en tranquilidad a nuestros hogares.